deberían entrar aquí. De hecho, está totalmente prohibido. En todo el mundo hay lugares que han permanecido ocultos a nuestra mirada hasta los tiempos modernos, hundidos en un reino más allá de nuestro conocimiento para evadir nuestro insaciable impulso de descubrir. Si bien el atractivo de lo tabú es innegable, sería difícil abrirse camino a través de estos destinos prohibidos y en muchos casos probablemente no quisiera siquiera pensarlo. Aún así, en un mundo lleno de lugares que podemos explorar, es intrigante interesarnos en los lugares que no podemos, o el extremo 15 lugares prohibidos que no puedes visitar. The formula for Coca-Cola may be the most closely guarded secret in the history of American commerce. Número 15. Isla Niihau, Hawái. A solo 27 kilómetros de la costa de Kauai, Hawái cuenta con un área histórica restringida, la pequeña isla de Niihau, de 182 kilómetros cuadrados, también conocida como la Isla Prohibida. La transición de Niihau a la pequeña isla prohibida comenzó en 1864 cuando la viuda escocesa Elizabeth Mathuchison Sinclair compró la isla al monarca hawaiano, el rey Kamehameha IV, por $10,000 en oro para fines ganaderos. Luego la propiedad privada de la isla pasó a sus descendientes, los Robinson. Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla fue el lugar del incidente de Niihau, en el que tras el ataque de Pearl Harbor, un piloto de combate de la marina japonesa se estrelló en la isla y recibió ayuda de unos residentes de ascendencia japonesa. La población de Niihau es de aproximadamente 100 habitantes que se encuentran en la isla prohibida, que es en su mayor parte autosuficiente. Pueden cultivar y cazar lo que necesitan en el día a día, pero al vivir en un clima muy árido, la gente de Niihau todavía depende de los recursos de Kauai para sobrevivir. La isla conocida como la Isla Prohibida estaba fuera del alcance de todos los forasteros excepto la familia Robinson y sus parientes, el personal de la Marina de los Estados Unidos, los funcionarios del gobierno y sus invitados. Pero desde la década de 1980 se han abierto a los turistas un número limitado de recorridos de actividades supervisados y los safaris de caza. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. Miren este dron que captó esta meditación budista en China, en el área de Sichuan, situada en un enorme campo lleno de flores de loto, y probablemente se trate de un evento inesperado que fue captado en el lugar correcto, en el momento justo. Pero ciertamente los budistas no esperaban que robots voladores con cámaras interrumpieran sus reuniones secretas de oración. Y encima en este lugar tan increíblemente hermoso y que probablemente sea prohibido, esto hace que nos preguntemos qué tipo de rituales secretos pueden haber ocurrido en todos los lugares que cubriremos en nuestra lista. ¿Qué piensan? Comenten a continuación usando el hashtag Discurso Abierto. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14. Bohemian Group, California. Esta isla y su club exclusivo para miembros fue un lugar de encuentro habitual para periodistas, artistas y músicos en 1872, con miembros de la talla de Ambrose Bierce, Mark Twain y Jack London deambulando por sus pasillos. Sin embargo, eso pronto cambió cuando se les concedió la admisión a los empresarios locales. Aún con sede en su ubicación original en Post & Taylor, se ha convertido en uno de los clubes masculinos y o sociedades secretas más exclusivos de los Estados Unidos. Los estándares del club siguen siendo tan altos que la membresía honoraria se ofrece solo a algunos presidentes de los Estados Unidos, generalmente otorgados antes de su toma de posesión, y a un selecto grupo de líderes empresariales y políticos internacionales. Sin embargo, los teóricos de la conspiración creen que los idílicos terrenos de Bohemian Group albergan maquinaciones sobre un nuevo orden mundial. Cada año el Bohemian Club celebra una reunión de 2 semanas en su bosque privado en el condado de Sonoma, Bohemian Group. El notorio campamento reúne a miembros de todo el mundo para participar en esta vinculación masculina y todo el libertinaje, como hacer sus necesidades en las secuoyas circundantes en una demostración del poder del hombre sobre la naturaleza. Pero esto podría ser solo un rumor iniciado por los teóricos de la conspiración. Número 13. La bóveda de la fórmula secreta de Coca-Cola, Atlanta. En lo que respecta a los secretos comerciales y la propiedad intelectual, es difícil pensar en un ejemplo más conocido que la fórmula con la que Asa Griggs Candler hizo su efervescente fortuna. En 1888, Candler compró la marca y la fórmula de Coca-Cola al farmacéutico John Smith Pemberton y lanzó lo que se ha convertido en la compañía de bebidas más grande del mundo. Si bien la fórmula en sí se mantiene totalmente segura, la caja fuerte que contiene la receta escrita original se exhibe en un lugar destacado dentro del Museo de Coca-Cola en Atlanta. Considerado como el secreto mejor guardado y mejor cuidado, la fórmula secreta de Coca-Cola representa más de 130 años de historia, momentos especiales, recuerdos y el atractivo atemporal asociado con Coca-Cola. Actualmente los visitantes
visitantes pueden acercarse más que nunca a esta famosa fórmula secreta y viajar a través de la exhibición en un viaje multimedia inmersivo hacia la cámara de la fórmula secreta. En el camino podrán conocer los orígenes de la fórmula secreta, cómo los competidores intentaron copiar el éxito de Coca-Cola, cómo los propietarios de Coca-Cola mantuvieron la fórmula en secreto a lo largo de los años y cómo el secreto generó un tesoro de mitos y leyendas. Número 12. Club 33, Disneyland. Disneyland abrió el Club 33 un año después de la muerte del fundador de la compañía, Walt Disney, y se ha convertido en un ejemplo simbólico de la división entre el 1% y los visitantes habituales del parque. Es una experiencia gastronómica solo para miembros que solo es accesible para los súper ricos del edificio. Existe mucha tradición sobre cómo el restaurante obtuvo su nombre. Algunos afirman que el restaurante lleva el nombre de los 33 inversores originales de Disneyland, a quienes Walt entretenería en el restaurante. Otros han sugerido que el nombre se refiere al número de votos para proceder con el club después de la muerte de Walt. Otros piensan que porque 33 se parece de lado a MM, también conocido como Mickey Mouse. Si bien puede haber algo de verdad en todos estos rumores, especialmente en el último, la razón oficial se remonta a la dirección. Club 33 sirve licor y como tal necesitaba una licencia de licor. Para recibir una licencia necesitaba una dirección separada de Disneyland, así que lleva el nombre de su dirección. Debido a esto, 33 Royal Street es la dirección más famosa entre los fanáticos de Disney. Por supuesto, esta dirección no es otra que la del exclusivo y algo misterioso restaurante. El acceso al club es solo por membresía, que cuesta $25,000 para la iniciación más $10,000 por año. Número 11. Montaña Granit, Utah. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una bóveda ubicada en la ladera de una montaña en Little Cottonwood Canyon, cerca de Salt Lake City, en Utah. Y no hace falta decir que no paran de volar teorías de conspiración y rumores sobre lo que hay dentro de la bóveda. En este caso, 2.4 millones de rollos de microfilm que contienen aproximadamente 3.5 mil millones de imágenes de registros de una historia familiar. La función principal de la bóveda es el almacenamiento, conservación y reproducción de registros genealógicos. La bóveda se encuentra debajo de 215 metros de piedra maciza de montaña. Hay 3 túneles y 4 túneles transversales. Dentro de la bóveda, más 6.000 metros cuadrados. Sin mencionar que se dijo que las puertas de entrada reforzadas, que pesaban entre 9 y 14 toneladas cada una, podían resistir una explosión nuclear. Las instalaciones de la montaña Granit también albergan oficinas administrativas, muelles de envío y recepción, una instalación de procesamiento y un laboratorio de restauración de microfilm. La biblioteca de microfilms de la bóveda aumenta en su número hasta 40.000 rollos por año. Desde 1999, la iglesia ha estado digitalizando los microfilms genealógicos almacenados en la bóveda. Con más de 50 empleados, la montaña Granit funciona como una instalación de almacenamiento profundo que protege materiales clave para las operaciones, el liderazgo y la historia de la iglesia. Número 10. Las cuevas de Lascaux, Francia. Las cuevas de Lascaux son un magnífico sistema de cuevas de pinturas crípticas de gran importancia histórica. En 1940, cuatro adolescentes de la cercana Montignac se toparon con un agujero en el suelo que conducía a una cueva decorada con unas 2.000 figuras pintadas. Los miles de años de estar cerrados al aire habían preservado los ricos colores de los pigmentos minerales en los animales, las personas y los símbolos. La sección más conocida de la cueva es la Sala de los Toros, que tiene 4 toros negros gigantes, incluido uno que es el animal de arte rupestre más grande jamás encontrado, con más de 5 metros de largo. Algunos investigadores han especulado que las pinturas representan un antiguo mapa estelar con constelaciones ocultas en las líneas de los animales. La cueva de Lascaux estuvo abierta al público durante muchos años hasta que se cerró en 1963. Los más de 1.500 visitantes diarios estaban provocando un importante deterioro en las pinturas. El moho y los hongos continúan poniendo en peligro la cueva y actualmente está sellada para todos, con solo una persona a la vez autorizada para ingresar y monitorear su preservación. La anatomía detallada y la perspectiva realista en la pintura de más de 17.000 años de la cueva de Lascaux lo convierte en la obra de arte prehistórica más grande hasta ahora descubierta. Número 9. Gran Santuario de Ise, Japón. Ubicado aproximadamente a una hora de Nagoya y 2 horas de Osaka, se encuentra el Gran Santuario de Ise, el sitio más sagrado de todo Japón. Con una historia que se remonta al siglo III, es el hogar del sintoísmo, la religión nacional de Japón, lo que lo convierte en el santuario sintoísta más sagrado del país y uno de los más populares, con la asombrosa cantidad de 6 millones de peregrinos y visitantes al año. El santuario es el hogar de Amaterasu, la diosa del sol, que es la deidad suprema de Japón. La historia del legado espiritual del santuario es la siguiente: los poderes que se deciden entregar a Amaterasu
Amaterasus necesitaban un lugar de culto permanente. El emperador reinante de la época, el undécimo emperador Suinin, ordenó a su princesa que encontrara un lugar adecuado. La princesa vagó por el país durante casi 20 años antes de recibir un mensaje de la propia diosa del sol de que el hermoso país de Ise sería un hogar apropiado. Y desde finales de los años 700, el gran santuario de Ise se ha reconstruido en su totalidad cada dos décadas en un lugar completamente diferente al de su predecesor. Este proceso de reconstrucción cada dos décadas también se realiza para los otros 124 santuarios, lo que le cuesta al gobierno más de $500 millones para reconstruir. Número 8. Isla Heard, Australia. La isla Heard y las aguas circundantes son ciertamente diferentes a cualquier otro lugar de Australia, ya que tienen los únicos volcanes activos de Australia, su montaña más alta y solo glaciares. Eso sin mencionar las abundantes colonias de pingüinos, focas y aves voladoras que se encuentran allí. Todo el lugar prácticamente no ha sido modificado por actividades humanas, lo que significa que lo que hay es lo más cercano a naturaleza en estado puro. Esta masa de tierra poco conocida se esconde en densas nubes durante unos 360 días al año. Los pocos que llegan a esta distante maravilla son más propensos a escuchar el gorgoteo de la roca fundida burbujeando a través del violento núcleo de la isla. El volcán activo de la isla Heard, conocido como Big Ben, está adornado con vastos glaciares que se extienden hasta las olas del océano muy por debajo. Descubiertas a mediados del siglo XIX, las islas han sido territorio australiano desde 1947 y se encuentran entre los lugares más remotos de la Tierra, ya que están ubicadas a unos 4.100 kilómetros al suroeste de Perth, 4.184 kilómetros al sureste de Sudáfrica y 1.770 kilómetros al norte de la Antártida. El peligroso viaje por mares agitados y tormentosos hasta la isla suele ser realizado solo por pescadores y algún científico investigador ocasional. Número 7. Archivos secretos del Vaticano. 85 kilómetros de estanterías, 35.000 volúmenes de catálogos y 12 siglos de documentos se encuentran alojados en uno de los bastiones más emblemáticos de la religión y la cultura, los archivos secretos del Vaticano, que son parte de una leyenda histórica. Los índices de los archivos no son públicos y solo son accesibles para los académicos una vez que tienen 75 años, y están publicados en una parte del Vaticano que se parece a una fortaleza. Incluso hoy abundan las teorías de la conspiración sobre su contenido, con especulaciones locas de que el Vaticano está escondiendo seres extraterrestres en su interior. En realidad, sin embargo, los archivos secretos del Vaticano no son secretos. Los archivos fueron y todavía están diseñados para albergar el papeleo oficial de la Santa Sede junto con la correspondencia y otra información relacionada con el Papa. También contienen algunos de los tesoros más impresionantes de la Iglesia Católica y documentos que datan del siglo VIII. Pero hasta 1881 ni siquiera a los estudiosos del cristianismo se les permitía acceder a estos archivos. Fue entonces cuando el Papa León XIII, conocido como un intelectual que se enfrentó a la modernización de finales del siglo XIX, abrió el tesoro a los investigadores. Número 6. La bóveda del juicio final, Svalbard. En lo profundo de las entrañas de una montaña helada en una isla sobre el círculo polar ártico entre Noruega y el Polo Norte se encuentra un recurso de vital importancia para el futuro de la humanidad. No es carbón, aceite o minerales preciosos, sino semillas. Millones de estas diminutas perlas marrones de más de 930.000 variedades de cultivos alimentarios se almacenan en la bóveda global de semillas de Spitsbergen. Es esencialmente una enorme caja de seguridad que contiene la colección de biodiversidad agrícola más grande del mundo. En todo el mundo, más de 1.700 bancos de germoplasma almacenan colecciones de cultivos alimentarios para su custodia, pero muchos de ellos son vulnerables, expuestos no solo a catástrofes naturales y guerras, sino también a desastres evitables como la falta de recursos o la mala gestión. Algo tan mundano como un congelador que funciona mal puede arruinar una colección completa de semillas, y la pérdida de una variedad de cultivo es tan irreversible como la extinción de un dinosaurio, un animal o cualquier forma de vida. Esta bóveda es la póliza de seguro definitiva para el suministro de alimentos del mundo, que ofrece opciones para que las generaciones futuras superen los desafíos del cambio climático y el crecimiento de la población. Asegurará durante siglos millones de semillas que representan todas las variedades de cultivos importantes disponibles en el mundo al día de hoy. Número 5. La tumba de Qin Shi Huang, China. El ejército de terracota, como se le conoce, es parte de un elaborado mausoleo o tumba creado para acompañar al primer emperador de China en la otra vida, según los arqueólogos. Jinzheng tomó el trono en 246 a.C. a la edad de 13 años. Hacia el 221 a.C. había unificado una colección de reinos en guerra y tomó el nombre de Qin Shi Huang Di, el primer emperador de Qin. Qin ordenó la construcción de la tumba y el mausoleo poco después de tomar el trono. Más de 700.000 personas trabajaron en el proyecto, que se detuvo en
309 a.C., en medio de levantamientos un año después de la muerte de Qin. Hasta la fecha se han excavado parcialmente 4 pozos de su tumba. 3 están llenos de soldados de terracota, carros tirados por caballos y armas creados para servir al emperador en la otra vida e incluyen una mezcla de carros, caballería, soldados de armaduras y arqueros. Después de que se descubrió la tumba, el sitio se convirtió en un museo y patrimonio de la humanidad en 1987 para que lo disfrutaran personas de todo el mundo. El cuarto pozo está vacío, un testimonio de la construcción inacabada, pero ¿qué pasará con ese cuarto pozo sin terminar? Aparentemente, los arqueólogos sospechan que la tumba sin excavar podría contener una réplica completa de la ciudad de Xi'an que custodian los guerreros de terracota. Número 4. Isla Hermano del Norte, Nueva York. Ubicado en el East River, entre el Bronx y la isla Rikers, la isla Hermano del Norte tiene una historia fascinante y trágica. La isla estuvo deshabitada hasta 1885 cuando la ciudad compró la isla para construir un hospital para las personas que padecían enfermedades contagiosas como tifus, tuberculosis, fiebre amarilla y viruela. En la década de 1940 se transformó nuevamente en un centro de viviendas para veteranos de guerras y sus familias, pero en 1951 la mayoría había optado por vivir en otro lugar. Hasta entonces, la isla Hermano del Norte era un desarrollo urbano bien cuidado como cualquier otro. A juzgar por las fotografías aéreas tomadas en la década de 1950, la isla Hermano del Norte estaba cubierta por carreteras, jardines y edificios comunes. Sin embargo, finalmente la ciudad decidió que no era práctico continuar con las operaciones allí. La palabra oficial decía que era demasiado caro y había muchas propiedades inmobiliarias más baratas disponibles en el continente. Cuando los últimos habitantes se retiraron en 1963, el ordenado dominio de la civilización sobre ese pedazo de tierra comenzó a deshacerse y la naturaleza se puso manos a la obra rápidamente. Los árboles que brotaban atravesaban las aceras, gruesas hojas enredadas que tiraban de las fachadas de los edificios y montones de detritos convertían los estacionamientos en suelos del bosque. Número 3. Poveglia, Italia. Cuando la peste bubónica se comió a la mayor parte de la población mundial, los romanos tuvieron una idea inteligente para mantener a los más sanos separados de los enfermos. Las personas afectadas fueron enviadas a la isla Poveglia, una pequeña masa de tierra aislada que flota entre Venecia y Lido. Se convirtió en una cuarentena densamente poblada para casi cualquier persona que estuviera enferma. Fue construido sobre una fortificación permanente construida por el gobierno veneciano y desde 1793 a 1814 se utilizó como estación de cuarentena de plagas. Se dice que la pequeña isla ha albergado a más de 160.000 almas infectadas que vivieron allí sus últimos días y horas, tanto que se rumorea que el 50% del suelo está formado por restos humanos. En la década de 1920 se construyó un hospital psiquiátrico para recibir a los huéspedes más nuevos de la isla o cualquier persona que mostrara síntomas de algún tipo de enfermedad física o mental. La leyenda local dice que un médico en el hospital torturó y mató a muchos de sus pacientes horriblemente solo para luego morir al caerse o posiblemente ser arrojado desde su campanario. Con un pasado como este, no es sorprendente que se crea que Poveglia está embrujada, lo que atrae la atención de los cazadores de fantasmas y los investigadores de fenómenos paranormales. Número 2. Isla de las Serpientes, Brasil. A unos 40 kilómetros de la costa de Brasil hay una isla donde ningún lugareño se atrevería a poner un pie. Cuenta la leyenda que el último pescador que se acercó demasiado a sus costas fue encontrado días después a la deriva en su propio bote sin vida sobre un charco de sangre. De hecho, es tan peligroso poner un pie allí que Brasil ha prohibido la visita de cualquier persona. El peligro en la isla viene en forma de serpientes doradas con cabeza de lanza, una especie de víbora de pozo y una de las serpientes más letales del mundo. Sin embargo, las serpientes de la isla de las serpientes son una especie única de víbora. La cabeza de lanza dorada, responsable del 90% de las muertes relacionadas con mordeduras de serpientes en Brasil. Poseen un poderoso veneno de acción rápida que derrite la carne alrededor de la picadura. A los habitantes de las ciudades costeras les encanta contar dos historias espantosas sobre la muerte en la isla de las serpientes. La primera sobre un pescador que vagó sin estar informado a la isla para recoger plátanos y por supuesto lo mordieron. Se las arregló para regresar a su bote donde rápidamente sucumbió al veneno de la serpiente. La otra historia es de un operador de faro y su familia cuando serpientes entraron por una ventana y los atacaron. En un intento desesperado por escapar, la familia huyó hacia el bote, pero fueron alcanzados por las serpientes que se deslizaban por todas partes. Número 1. Isla Sentinel del Norte. Los miembros de esta aislada tribu indígena armados con arcos y flechas mataron a un estadounidense que invadió su remota isla según la policía. Se cree que John Allen Chow, de 26 años, pagó a pescadores para que lo llevaran a la isla Sentinel del Norte, hogar de una tribu de 30.000 años conocida por repeler agresivamente a los forasteros. La muerte del turista que visitó ilegalmente la aislada isla del Sentinel del Norte llamó la atención del mundo, especialmente a lo que respecta a los habitantes solitarios de la pequeña isla. Son uno de los pocos grupos en su mayoría aislados que quedan en el mundo y deben
este aislamiento en parte a la geografía. La reciente muerte puso a la remota isla en la bahía de Bengala oficialmente fuera del alcance de la mayoría de los forasteros durante décadas, de nuevo en las noticias y generó preguntas sobre el futuro de los sentineleses, los residentes, cazadores y recolectores de la isla que ha resistido al contacto externo durante la mayoría de los casos de su historia conocida. La isla Sentinel del Norte contiene aproximadamente 52 kilómetros cuadrados y se cree que los sentineleses casi no han tenido contacto con las comunidades circundantes. Los sentineleses han dejado en claro que no quieren contacto y que están bien por su cuenta, pero no están completamente aislados durante los últimos 200 años. Algunos forasteros han visitado la isla varias veces y muchas de estas veces terminaron bastante mal. Oh!